Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy les traigo la continuación de esta historia, la cual no es mía. Todos los derechos van a Emmanuel Medina, quien dejaré el link de su historia en la descripción del vídeo, al igual que unos acortadores, los cuales son muy sencillos de usar. Solo tienen que apretar a uno de ellos, para después aparecer en una página donde deben poner en "No soy un robot", esperar 10 segundos y de nuevo le das clic y listo. Eso le ayudaría mucho a mi amigo y colega Teoría Sony-sama, quien es el diseñador de mi canal y me realiza las miniaturas de los fanfics. Felicidades a los 15 primeros en pedirme los saludos en los comentarios. Saludaré a los 15 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Bueno, la meta es de 1000 likes para la continuación. Sin más, empecemos con el capítulo. Izuku está muerto. Capítulo 5. ¿No es maravilloso? Decía una voz en el video mientras mostraba a un sujeto estampado en la pared con la cabeza deshecha totalmente llena de sangre y encima de este algo escrito con su misma sangre. All for One fue débil en ese caso, ¿qué tan débil eres tú para mí? Las carcajadas de esa voz se intensificaron mientras se ponía a bailar. Ese momento fue enviado a todos los celulares de todos los alumnos en la clase A, y en todo Japón, no, en todo el mundo que miraba el mismo video en televisión, dispositivos móviles y computadoras. Un sujeto con su traje elegante lleno de sangre y con una máscara que cubría la mitad de su cara, dejando ver solo sus ojos y su cabellera verde, una máscara con una sonrisa caricaturesca de colmillos con saliva en ellos. La clase reconoció esa cabellera. Tranquilos gente, esto solo es una advertencia para los villanos que buscan ensuciar esta sociedad y posteriormente eliminar a todos los héroes falsos que buscan fama y dinero. Yo soy su protector y ahora que estoy aquí, crearé un mundo mejor. Vivimos en una sociedad donde todos los héroes buscan fama y dinero, y yo me encargaré de eliminar eso. Es hora de mi mundo. Fueron las palabras que aparecieron al final del vídeo. Después de eso, notificaciones de noticias en todo Japón llegaron a sus teléfonos donde varios villanos y pandillas eran asesinadas. Los ojos de todos no podían estar más abiertos con una cara que reflejaba el horror, vídeos que mostraban rayos de color rojo asesinando villanos a diestra y siniestra sin ningún tipo de misericordia. Era como si toda la clase solo escuchara un zumbido, como si estuvieran atrapados en una habitación de color negro, todos juntos mirando a todos lados y solo podían observar cuatro paredes que mostraban una y otra vez esa silueta riéndose de ellos de todo lo que habían hecho hasta ahora. Ahora que todos se encontraban en los dormitorios sin decir una palabra. No podían encender la televisión por dos simples razones. Una era porque no estaban de ánimo y la segunda razón es que estaban conscientes que al pequeño momento de encenderla, estaría plagada de los noticieros transmitiendo una y otra vez el mismo video. Era algo que tenían, pero no querían afrontar. En ese instante la puerta se abrió y Aizawa entró junto con All Might con la cabeza baja, era como una escena que se volvía a repetir frente a ellos. Aizawa y All Might no venían solos, eran acompañados por el director de la UA y Endeavor junto con Gran Torino. Todos los estudiantes dieron paso libre a los héroes, dejando que se sentaran en los sofás que se encontraban en medio de la estancia frente al televisor. El ambiente era tan denso como una neblina, no, esa metáfora es muy usada, era como si la sombra del asesino de héroes Stain y la del malvado villano All for One llenaran toda la habitación de terror. Creo que no es necesario decir por qué estamos todos reunidos aquí. Finalmente el director habló con un tono serio que dejó en claro que este era un asunto aún más delicado de lo que habían vivido anteriormente. Hasta ahora, el número total de muertes a manos del villano X, como hemos decidido llamarle, es de un total de 543 registradas desde el lanzamiento del video, incluso creemos que estuvo asesinando antes de ese video. Pero por alguna razón se detuvieron, pensamos que este solo era un acto de apertura comparado con lo que se viene. Debemos actuar de inmediato o esto llegará a un punto en el que no lo podamos controlar. Toga, Toshinori me dijo que tienes una información acerca del villano X, dijo Nezu. Dejemos ese estúpido nombre de lado, esa voz fría y totalmente dominante se escuchó casi como un grito y una orden al director. Endeavor tomó el control que se encontraba en la mesa frente a él y encendió el televisor. Lo que la clase temía era verdad, el noticiero repetía una y otra vez la misma maldita grabación. El actual héroe número uno cambiaba de canal por canal mostrando la misma imagen hasta parar en el momento exacto que se mostraba el perfil perfecto con los ojos de color rojo y la máscara caricaturesca como si mirara a todos. Izuku Midoriya es a quien nos enfrentamos, dijo Endeavor. Después de eso, una silueta se colocó rápidamente frente al televisor y seguido de eso se vio una explosión que lo destruyó por completo.
Bakugo, después de dejar poco o nada del aparato, no parecía dar señales de querer levantar la mirada del suelo mientras su brazo derecho seguía extendido y su brazo izquierdo colgando, apretando el puño fuertemente con una ira y tristeza enorme. «Ese no es Deku», gritó Bakugo finalmente. «Lo sé», respondió Endeavor y se levantó y miró a una persona en específico. «Sé que es un clon, así que estoy sospechando que la asesina Toga tenga algo que ver en todo esto», dijo Endeavor, y a Toga se le llenaron los ojos de terror y tristeza al sentir los ojos de todos en ella. «Así que me la llevaré y la interrogaré severamente hasta que», dijo Endeavor, pero fue interrumpido, ya que una pared de hielo apareció frente a él. Este volteó con sus ojos azules llenos de ira para mirar a su hijo Shoto. «No te atrevas a hacer acusaciones sin ningún tipo de prueba», habló Todoroki caminando poniéndose frente a Toga. «Sabemos que Toga está libre de toda culpa porque lloró las mismas lágrimas de dolor que nosotros al perder a Midoriya. Es parte de la clase A», dijo el bicolor. Al momento de decir eso, Iida seguido de Hirou y Uraraka, al igual que toda la clase, rodearon a Toga protegiéndola y haciendo entender que no se la llevaría. El número uno estaba que echaba llamas de ira por la culpa de esos niños. «Suficiente, Endeavor», habló All Might deteniendo a todos. «Comenzar a culpar a otros no nos llevará a ningún lado. Toga, necesito que nos des la ubicación del lugar donde destruyó la máquina para clonar, para ir ahí con un escuadrón de héroes en caso de que esa cosa esté presente». Toga asintió con la cabeza, fue acompañada por Hirou, que se encargaría de estar a su lado para que se sintiera un poco más segura. Ahora todos se encontraban de nuevo en la misma situación de luto. No, eso no era lo que estaba pasando ahora. Una ira enorme los invadía, en especial a cierto chico de pelo cenizo que salió del lugar cerrando la puerta con fuerza. «Bakugo, espera», dijo Uraraka, que fue capaz de alcanzarlo casi al llegar a la reja que daba salida del terreno de los dormitorios. Bakugo paró sin voltear a verla. «¿Irás a buscarlo, no es verdad?», preguntó la castaña. «Es más lógico que yo lo mate, no trates de detenerme», contestó Bakugo. «¿Acaso eres idiota?». Después de ese grito, Uraraka corrió hacia Bakugo y al voltear, este recibió una fuerte bofetada de parte de la chica. No esperaba que doliera tanto, pero tampoco esperaba que fuera menos potente. Haciéndolo caer, mirando hacia arriba, vio a Uraraka con ojos con ligeras lágrimas. «La historia se repetirá si vas solo, no podríamos soportar perder a otro amigo», gritó Uraraka. Bakugo analizó un poco más la situación, su ira lo había cegado por un momento, ahora se sentía un idiota y al mismo tiempo se sentía tan impotente ante la situación. Una vez más no podía hacer nada, claro, él solo no. «Uraraka, lo siento», dijo Bakugo, pero antes de que pudiera hablar, un dolor recorrió su estómago, un dolor constante que no se desvanecía. No era un golpe de Uraraka. Al caer al suelo escupiendo un poco de sangre mientras tomaba su estómago con ambas manos, y vio frente a él unos zapatos de color negro. «Bakugo», gritó Uraraka, pero no terminó de gritar de horror cuando un pañuelo cubrió su boca y su nariz, dejándola inconsciente, y antes de caer siendo tomada en los brazos de alguien cargándola fácilmente en su espalda. «Jejeje». Esa maldita risa llena de arrogancia, diciendo que no era rival para él. Bakugo sentía que esa risa lo acompañaría en sus pesadillas hasta que fuera su último momento de vida. Con su boca aún llena de sangre y las lágrimas de dolor recorriendo sus mejillas, cayendo de lado al suelo, trataba de levantarse para ayudar a su amiga, pero su cara fue pisoteada por los zapatos en punta del villano con máscara, que prosiguió a quitársela para mirarlo. «Kachan, eres más débil de lo que recuerdo, ¿qué me dices, me queda el estilo?», preguntó este con arrogancia a todo el nivel de la palabra, mostrando su vestimenta. «Me encantaría quedarme a charlar contigo, pero tengo cosas que hacer. El mundo no se limpia solo de un día para otro. Además», dijo el villano Izuku y se quitó un guante con la boca y lo dejó caer al suelo, y con su mano descubierta, la derecha para ser exactos, y dio una leve nalgada en el trasero de Uraraka y mantuvo la mano en ese lugar por unos segundos. «Tengo unas dudas aparte», terminó de decir este. Después de unos instantes, la clase salió, y al momento de que uno de ellos vio la silueta de Izuku y a Uraraka inconsciente, actuaron rápido y corrieron a su ayuda y a la de Bakugo. «Adiós, Kachan», dijo el peliverde desprendiendo rayos de color rojo de su cuerpo, y de un instante para otro, se había escapado. Los chicos habían llegado una milésima de segundo tarde. Se notaba en sus caras una frustración enorme al levantar a Bakugo, el cual aún escupía un poco de sangre tocándose el estómago después de ese golpe.
Bakugo salió corriendo de ahí, corrió directo a su habitación y estampó la puerta con ira y enojo, al igual que puso el seguro para que nadie que lo siguiera entrara, y acertó. En un instante se escuchaba la voz de casi toda la clase tocando la puerta y llamándolo. Bakugo solo se dirigió a la orilla de su cama y se sentó en ella con la mirada baja, sus ojos siendo cubiertos por su pelo en punta y la poca sangre recorriendo su labio hasta su barbilla. Llevó su mano a su cara cubriendo su ojo derecho y mirando con su ojo libre un punto exacto en la pared. Eran los pósters y las figuras de All Might de Izuku, que ahora miraba con unos ojos que de la nada se llenaron de coraje y deseos de venganza que nublaban la mente. Una risa retumbaba en su cabeza, una siniestra y chillona risa. Bakugo cubrió sus oídos con ambas manos para dejar de escucharla. Era como si tuviera detrás suyo al causante de esa locura que ahora se apoderaba de él. Volvió a alzar la mirada a la repisa llena de cosas y se levantó de la cama. De sus manos comenzaron a salir varias explosiones pequeñas. Sus amigos detrás de la puerta reconocían ese leve sonido de las explosiones de ira de Bakugo. Sin previo aviso, Kirishima derrumbó la puerta de un golpe y entró para ver cómo Bakugo estaba a centímetros de dejar en cenizas la repisa de las cosas de Deku, y vio la cara de enojo y frustración de su amigo Bakugo con unas pequeñas lágrimas saliendo de sus ojos. Kirishima junto con Todoroki, Iida y toda la clase completa entraron a la habitación y detuvieron a Bakugo abalanzándose sobre él, unos tomando sus manos para que no las abriera y provocara la explosión que destruiría lo único que les quedaba de su amigo Midoriya. «Suéltenme, lo mataré, lo juro», gritaba Bakugo mientras trataba de liberarse de los agarres de cada uno de sus compañeros de clase, mientras miraba esa pared que lo hacía recordar una y otra vez la figura con ese traje y los ojos rojos burlándose de él y llevándose a Uraraka sin que este pudiera hacer algo. «Bakugo, tú mismo lo dijiste, ese no es Izuku, maldición, contrólate», gritó Todoroki, el cual sostenía a Bakugo por detrás tomándolo del cuello. La clase entera le repetía una y otra vez a Bakugo lo mismo, que se tranquilizara, que estaban con él, que el que había secuestrado a Uraraka no era el Deku que ellos habían conocido. Pero todas sus palabras eran completamente inútiles, pues Bakugo no dejaba de pelear y desde su perspectiva, todo el mundo parecía un video sin sonido, como si solo movieran sus bocas y ninguna palabra escapara de ellas, mientras que en el lugar él seguía escuchando esa endemoniada risa como si ya no fuera él mismo y la sombra de Deku lo atormentara una y otra vez hasta querer matarlo. Sentía como esa misma sombra lo arrinconaba cada vez más, cubriendo y haciendo desaparecer a sus amigos hasta dejarlo totalmente solo. Estaba solo e impotente ante esa situación otra vez. «Tranquilízate, Kachan». Al escuchar esas palabras casi como si fueran un susurro de una voz que Bakugo juraría que estaba detrás suyo, fue como si todo volviera a tomar color, como si la luz consumiera de golpe a la sombra que envolvía a todos. Las risas en la cabeza de Bakugo pararon y poco a poco volvió a escuchar las voces de todos. Ahora estaba en total calma, y cuando todos entendieron que lo que le pasaba ya había parado, lo soltaron lentamente y pusieron a Bakugo sentado en el suelo. «Lo siento», dijo Bakugo con la mirada fija al suelo, mirando sus manos con una cara de tristeza ante tal pérdida de control que tuvo al punto de casi destruir el único recuerdo de su difunto amigo. Pero no solo se trataba de eso, la ira y la frustración que aún sentía por no haber hecho nada para defender a Uraraka era demasiada. «Yo de nuevo no pude». Estaba por echarse la culpa nuevamente, pero sintió como no una, sino más de una mano tocaba su hombro. Era toda la clase que lo miraban de una manera que no reflejaba enojo o cualquier otro sentimiento a este, más bien una mirada de «estamos contigo, amigo». «Cualquiera de nosotros habría terminado en la misma situación que tú», habló Todoroki y le extendió la mano a Bakugo para ayudarlo a ponerse de pie, y este aceptó. «No será como la última vez», dijo Todoroki con una cara más seria y confiada, pero que no dejaba de dejar una duda en Bakugo. Esa duda fue aclarada cuando Todoroki sacó su teléfono y se mostraba un mapa con un punto rojo marcado. En él estaba rastreando a Uraraka. «Yo y Yaoyorozu tomamos unas medidas extras en caso de una situación como esta, lo siento, les implantamos un chip rastreador a todos mientras dormían, pero no podíamos arriesgarnos a consultarlo con la escuela». «Ahora que sabes esto», dijo Todoroki, le extendió la mano a Bakugo esperando un apretón de manos. «Vamos por Uraraka», terminó de decir el bicolor. Esa escena era conmovedora, no era como la última vez como lo había mencionado Todoroki. Esta vez la clase entera estaba dispuesta a ir a rescatar a su amiga. Ahora Bakugo no estaba solo, una sonrisa se formó en su cara al ver la mano extendida de este. «No», dijo Bakugo estrechando la mano de Todoroki, lo cual sorprendió a la clase. «No iremos solos. En otro lugar.
El sonido de las gotas de las cañerías se escuchaba por todo el lugar, el ambiente era algo sacado de una película de terror, una habitación la cual solamente era alumbrada por la ligera luz de la luna que entraba por el tragaluz que iluminaba una sola pared en la cual se podía observar a una chica castaña con sus manos juntas atadas a una cuerda que era sostenida por un gancho en la pared, sus piernas estaban juntas igualmente atadas y su boca estaba sellada por una cinta adhesiva de color gris. Uraraka comenzó a abrir levemente sus ojos para descubrir la posición en la que estaba, comenzó a forcejear tratando de librarse de las ataduras, pero era inútil. Estaba confundida pero luego recordó a Bakugo siendo golpeado y después como alguien puso algo en su boca cayendo dormida. Finalmente despierta Uraraka-san. A Uraraka se le puso la piel de gallina al escuchar esa voz que venía de la esquina de la habitación y escuchó cómo se acercaba a ella paso a paso hasta ver esa figura iluminada por la luz de la luna, su cabello verde todo alborotado y sus ojos color rojo y sus manos metidas en los bolsillos, era Izuku. Tomó más tiempo de lo que pensé, tal vez utilicé demasiado cloroformo, dijo Izuku. La cara de terror de Uraraka aumentó repentinamente al escuchar cómo es que este hablaba con tanta calma en sus palabras y más, al ver cómo su mano se acercaba a su cara, pero solo fue para quitarle la cinta de la boca. ¿Así está mejor? Ahora dime cómo me llamabas. Deku, Izuku Midoriya, la verdad aunque me llamo Izuku Midoriya alias Deku, estoy pensando que ese nombre es inapropiado para, dijo Izuku, pero fue interrumpido. Tú no eres Deku-kun, gritó Uraraka con una cara decidida pero que aún en sus ojos reflejaba el miedo que sentía. Izuku no mostró ninguna expresión en su rostro como si le diera igual lo que la chica pensara. 25% de ADN de All for One, 25% de Nana Shimura, 25% de ADN de Stein y 25% de ADN de Izuku Midoriya, el cual explica mi apariencia. Esa es mi composición en mi cadena de ADN, pero no soy ninguno de ellos, yo soy un Izuku Midoriya hecho a medias, no logro recordar nada de la vida de él y nada de cómo fue que morí, el ADN es fácil de conseguir, pero la esencia de la persona y los recuerdos de todo lo que lo hacía él mismo, lo que lo hacía humano por así decirlo, no se puede crear como la apariencia física, explicó Izuku. Ahora todo tenía algo de sentido para Uraraka, era clara su manera de actuar, no conocía otra cosa, tal vez podría hacerlo cambiar de opinión, tal vez podría ayudarlo a ser una mejor persona parecida a aquel que alguna vez amó. Pero contigo es diferente, con todos los demás tuve que investigar su historia, su pasado, sus singularidades, todo. Pero contigo no, recordaba cada minuto, cada instante como mi corazón se aceleraba por una milésima de segundo al recordar cómo me sonreías. Al principio creí que era solo un error en mi ADN, así que decidí comprobarlo, dijo Izuku. El peli verde tronó los dedos y la habitación se iluminó aún más cuando se encendieron tres bombillas de un tono de luz blanco, lo que ojalá no hubiera pasado. Los ojos de Uraraka se llenaron de terror al mirar algo que ella no esperaba. Varias chicas no mayores de 20 años de su edad atadas de pies y manos al igual que ella, pero estas estaban completamente desnudas con sus miradas bajas y sus bocas selladas con cinta, algunas de ellas con un líquido blanco en sus zonas íntimas y unos chupetones en todo su cuerpo, no lo podía creer, las palabras no salían de su boca y sus ojos estaban abiertos como platos. Ninguna de ellas hizo que se me acelerara el corazón, al tenerlas cerca, al besar su cuerpo nada, por eso me pregunto, ¿qué te hace especial a ti Uraraka-san? Preguntó Izuku y le lanzó una mirada a Uraraka, una tranquila, como si esto no significara nada para él. ¿Estás loco? ¿No eres Deku-kun? ¡Aléjate de mí! Gritó Uraraka y entró en pánico y comenzó a forcejear una y otra vez. Cálmate, dijo Deku tomando la cara de esta con una mano y con la otra puso un cuchillo afilado en el cuello de Uraraka, el cual hizo que se tranquilizara a la fuerza, pero que no dejara de temblar al sentir cómo bajaba el cuchillo por todo su cuerpo hasta parar en su entrepierna. Veremos si eres especial. Dijo este y le clavó un beso forzado a Uraraka, la cual cerró su boca para que no introdujera su lengua. Luego de eso, Izuku empezó a besarla en la boca y en su cuello. No le importó los gritos de Uraraka. Nota. Esto lo estoy resumiendo y cambié unas cosas. Si quieren saber lo que realmente pasaba aquí, pueden leer el fanfic en Wattpad. Lo que sigue te hará gritar, dijo Izuku metiendo una de sus manos en el pantalón de la chica, justo por debajo de sus bragas y comenzando a introducir tres dedos en ella. Pero todo paró cuando este escuchó un pequeño sonido que venía de la otra habitación. ¡Maldición!, gritó Izuku con enojo dejando de hacer lo que tenía planeado y saliendo de esa habitación dejando a Uraraka aliviada que no llegara a mayores. Izuku cruzó la puerta azotándola con furia y viendo en la computadora la cámara de seguridad para después tirarla con furia al suelo y volviendo a salir.
En la pantalla de la computadora rota, se miraba a toda la clase con sus trajes y justo delante de ellos Bakugo y Todoroki y a los tres grandes de la UA. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, si es así, denle pulgar arriba al video para una siguiente parte. Hay una meta de 1000 likes para la continuación, y sin más, me despido.